aquí está Vivi, ambas están saliendo parejas, transportando los neumáticos. Tiene problema Jenny, la mujer de hierro, para llevarnos. Astrid está muy rápida. Vamos a ver, Vivi está tomando la delantera. La campeona de la quinta temporada lo está logrando. Ya tomó el pañuelo. De segundo está Astrid. Vamos a ver, Jenny también está a punto de tomar el pañuelo. Lo consigue, la ventaja que está sacando Vivi. Es impresionante, José. Es increíble, una competencia única aquí en Calle 7. Tres grandes campeonas están compitiendo. Vemos que Vivi ya está llevando la delantera. Las dos campeonas están utilizando guantes para levantar el neumático, mientras que Vivi no tiene nada en las manos, señoras y señores. Vivi ya dio su primer campanada. 4 minutos con 10 segundos. Se acerca Miguel. Apoya a Vivi. Ahora sí, Jenny ya da la segunda campanada. Y también lo hace Astrid. Vamos a ver si Jenny puede alcanzar a Vivi. Recordemos que esta competencia también exige resistencia. Vivi está tomando el segundo pañuelo. Ha sacado buena ventaja. Se acerca su mejor amigo Miguel a darle indicaciones. Clay también está apoyando a Vivi. Tiene problemas Astrid, pero lo están solucionando. Jenny está a punto de conseguir el segundo pañuelo. Vamos a ver si Astrid lo logra. Impresionante lo que está pasando en nuestro duelo de campeonas. Atención, gran ventaja de Vivi. Vamos a ver si Vivi puede resistir todo el tiempo. Me animo a decir que estas gladiadoras están guardando la energía porque saben que la resistencia es importantísima. Ahí vemos que Vivi está respirando, está tomando aire, mientras que Jenny ya tiene el pañuelo. También lo hace Astrid. Le está costando a estas tres gladiadoras. Es que levantar este neumático que pesa más de 80 kilos no es nada fácil. Vemos que Vivi está, ya tomó impulso, viene a buscar el tercer pañuelo. Ahí vemos a la gran Jenny yendo a dejar el segundo pañuelo. Astrid se saca los guantes, señoras y señores. Están cambiando lo que es las estrategias. Vivi decide volver a la competencia. Jenny está por depositar el segundo pañuelo. Tiene problemas Jenny para transportar los neumáticos. Vivi lo está haciendo muy bien. Ha quedado atrás Astrid. Vamos a ver si Jenny está aguantando para tener resistencia a partir de este momento. Es increíble la velocidad que están teniendo ambas gladiadoras. La fuerza de nuestras campeonas se está demostrando en esta competencia. Está llevando la delantera Vivi. Está de segundo lugar Jenny. Y Astrid va por Jenny. Vamos a ver si lo logra. Se acaba el tiempo. Estamos a mitad del tiempo de inicio. 2 minutos con 23 segundos. Esta noche se están enfrentando las campeonas de Calle 7, señoras y señores. Ahí vemos tres gladiadoras del equipo rojo. Ya Vivi está llevando el tercer pañuelo, mientras que las otras gladiadoras están también buscando su victoria. Vivi ya se acerca, da el pañuelo y está respirando. El público, ¿dónde está el apoyo a las gladiadoras? Tiempo, muchachas, quedan menos de 2 minutos para esta competencia. Ahí está depositando pañuelo más mi amiga Astrid. Se viene en busca de Jenny. Jenny va por el tercer pañuelo. Vivi ya tomó el tercer pañuelo y vuelve por el cuarto. Aquí estamos viendo a nuestras campeonas. Impresionante lo que están regalando a todo el país. Increíble, vemos a Vivi muy fuerte, muy concentrada, con una cara muy seria, mientras que Jenny ya tiene el pañuelo, está buscando también su victoria, y quien está quedando atrás es la campeona Astrid. Exactamente, tienen 1 minuto con 20 segundos. Los gladiadores legendarios, la nueva generación, observa cómo compiten estas grandes gladiadoras. Se debilitan los brazos de Astrid. Atención, Astrid se toma un respiro. Jenny quiere ir por Vivi. Jenny está siguiendo a Vivi muy pegadita. Vamos a ver si lo logra. Campeonas, a partir de este momento tienen menos de 1 minuto de competencia. Algo está pasando con la campeona Astrid. Ella ya no puede, parece, levantar lo que es el neumático. Parece que se ha lastimado el dedo, mientras que Vivi ya agarra lo que es el tubo y está dejando su cuarto pañuelo. Astrid tiene el tercero en boca. Increíble lo que se está viviendo aquí en el estudio número 2 de la Red Unitel, Calle 7, Bolivia. Se está acabando el tiempo, señores. 30 segundos para esta competencia. Jenny sigue en competencia. Vivi se ha tomado un descanso. Vamos a ver si decide volver a la competencia. Astrid está a punto de tomar el pañuelo. Señoras y señores, esto se va a acabar. Junto a todo Bolivia, vamos a saber cuál campeona vence en este momento. Atención, país. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Señores!
y señores, ha sido evidente. La ganadora es Vivi. Impresionante. Felicitamos a esta ganadora, la actual campeona. Demostró ser la mejor. Vivi, realmente felicidades. Qué orgullo para nosotros tener a tremenda gladiadora. Aquí se vale decir, mantiene el título, lo conserva. Increíble. Véngase, por favor, Astrid y Jenny, un aplauso para nuestras campeonas, que lo hicieron muy bien, pero quedó clarísimo que es una competencia muy difícil. Bueno, vamos a hablar primero con la ganadora, Vivi. ¿Qué le pareció la competencia? Esta es la verdadera campeona de Calle 7. ¡Eso! ¿Dónde está la mujer de hierro? Wow. Ella es, se la presento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tío José. Sí, que venga el tío José. Jenny, ¿dónde estaba usted? Dice Vivi. La mujer de hierro sigue aquí presente. Y por supuesto, si me lo permitís, te iba a demostrar que esta de carne es una hueso, nada, mujer de hierro, mi amor. Es una competencia de las eso tantas competencias decir, que eso hay. Te iba a decir. Tendríamos bueno. que competir toda una temporada para saber quién es mejor. Así es, mi amor. Pero son muchas temporadas que llevamos atrás. Eso no nos impide. Bueno, dijiste esta que vez ganaste, así, ¿no? Dijiste que así pase hay uno. Que saber perder también. Ay, sí. Bueno, ahí está, se puso tensa la cosa. Muchísimas gracias a ambas. Me muero por saber qué dice Astrid. Astrid. Bueno, en toda competencia he sabido que hay un ganador y un perdedor. Simplemente no hay que poner excusas. Hay que admitir, ganó. Eso nadie se lo quita. Pero bueno, quedan muchas temporadas por delante. Así que bueno, seguir entrenando y nada más decirles que compitan, pero bueno, limpiamente, ¿no? De ahora en adelante. Ahí están las palabras de Astrid. Que quede claro, por favor, si bien son campeonas las tres, han demostrado que todavía las fuerzas las tienen. Porque acá incluso en competencia hay chicas que no pueden llevar tanto tiempo los neumáticos. Y ellas son las campeonas. La campeona de campeonas. Gústele a quien le guste. Hoy lo ha demostrado que todavía es ella. Su nombre es Ahí está el cariño de Miguel. Chicas, queremos agradecerles de verdad por tremenda competencia que le han regalado a todo el país. Gracias a Jenny por visitarnos. Astrid también, bienvenida. Siempre está en su casa. Esta es su casa de ambas. Siempre van a ser nuestras gladiadoras y unas campeonas.